Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro informativo institucional. El gobierno del Valle asumirá el 100% del valor de la inscripción de las pruebas Saber 11 de las instituciones educativas públicas en los municipios no certificados del departamento. Y a través de una mesa de diálogo, el gobierno departamental logró conciliar con voceros del paro nacional desbloquear la glorieta de Río Frío. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que los estudiantes de grado 11 inscritos en las instituciones educativas públicas de 34 municipios no certificados del departamento no pagarán ni un solo peso por la inscripción de las pruebas saber 11 de este año. A los más de 7.800 estudiantes de grado 11, de los que depende la gobernación del Valle del Cauca, queremos anunciarles que vamos a subsidiar el 100% de las pruebas saber. Esto debido a la pandemia del COVID-19 que está sufriendo nuestro departamento y el país entero y el mundo entero, pero además a la difícil situación que estamos viviendo en estos últimos días. La decisión se tomó gracias a un importante esfuerzo presupuestal de la Administración Departamental con la asignación de recursos para asumir el pago de la inscripción de los estudiantes a la prueba ante el ICFES. Bueno, inicialmente eh, habíamos anunciado el pago del 50% del ICFES porque el Ministerio de Educación asumía el otro 50%, pero ya nos informaron que el Ministerio va a destinar todos los recursos para matrícula cero. Por lo tanto, gracias a la voluntad de la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán ha decidido asumir ese otro 50%. Significa esto que asumiremos o pagaremos el 100% de esa inscripción ante LIPFEDS de los 7.885 estudiantes. Esto es por un valor casi de 390 millones de pesos, lo que permitirá en estos momentos dar un alivio a los padres de familia. Las instituciones educativas oficiales serán las encargadas de realizar el proceso de inscripción. A través de los diálogos para avanzar que ejecuta la gobernación del Valle en el departamento, se logró conjuntamente con el apoyo de la Alcaldía de Río Frío, la Personería y otras entidades que fuera desbloqueada pacíficamente por parte de los voceros del paro la primera vía nacional que comunica el norte con el sur del departamento ubicado en este municipio. Se hicieron alrededor de unas cinco mesas. Finalmente, el día domingo, eh, los mismos líderes o coordinadores de lo, del paro manifestaron públicamente que retiraban de manera pacífica eh, de la glorieta, que es la que comunica a los municipios del norte, del Valle del Cauca, con la ciudad de Cali. Es el único corredor de emergencia que nos ha permitido transportar alimentos desde el norte del departamento hacia la ciudad de Cali. La funcionaria destacó que el despeje de esta vía permitió pasar alimentos e insumos, mitigando la situación del sur del departamento. Seguimos trabajando para evitar que en la Glorieta nuevamente se pueda ocasionar disturbios y que no permitan eh, la movilidad de los vehículos. Hasta ahora, eh, el día en que hubo el despeje total, se trasladaron alrededor de 15 camiones que venían de la ciudad de Bogotá con destino a Cabaza para el abastecimiento de los productos agrícolas que en este momento requiere la ciudad de Cali. Habitantes de 12 municipios del Valle del Cauca pudieron adquirir este fin de semana frutas, verduras, hortalizas, cítricos y proteína animal gracias a los mercados campesinos gestionados por el gobierno departamental. En este fin de semana, en el marco de la estrategia de abastecimiento de alimentos liderada por la doctora Clara Luz Roldán, se realizaron 15 mercados campesinos en los municipios de Trujillo, Sevilla, Andalucía, Palmira, Tuluá y Buga, entre otros. A través de ellos se pudieron movilizar aproximadamente 150 toneladas. De alimentos. La estrategia liderada desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca también busca beneficiar a los pequeños y medianos productores afectados por los bloqueos que ya completan 20 días y que dejan más de 20 mil millones de pesos en pérdidas económicas. Cabe agradecer y reiterar a toda la ciudadanía del Valle del Cauca que concurrió a estos mercados campesinos con su presencia porque esto hace que se minimice las pérdidas económicas de nuestros productores agrícolas. Desde el gobierno departamental se continúan adelantando los diálogos para avanzar en la habilitación de más corredores humanitarios que garanticen el abastecimiento en el Valle del Cauca. Hasta el próximo 22 de mayo a la medianoche, la gobernadora Clara Luz Roldán amplió el cierre de fronteras en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que se han seguido presentando situaciones que alteran el orden público en el Departamento del Valle del Cauca. La señora gobernadora ha emitido el decreto 518 del 14 de mayo, en el cual se amplía esta restricción para el tránsito de personas y de medios de transporte para ingresar al Departamento del Valle del Cauca. En este nuevo decreto siguen vigentes las 22 excepciones establecidas en el anterior entre las que se destacan la movilización del personal de salud y vehículos para asistencia médica, vehículos de la cadena de producción, Abastecimiento de bienes de primera necesidad y la operación aérea y portuaria, entre otras. Pueden llevar un acompañante para adultos, para niños, para personas en situación de, de discapacidad. También está contemplado dentro de, de estas excepciones. Las personas que actualmente se encuentran al interior del departamento podrán movilizarse sin restricciones entre los distintos municipios del Valle del Cauca. Seguimos conectados hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región.